Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el Cabezón y estamos en un nuevo vídeo. Estamos hoy con Euro Truck Simulator 2, estamos aquí con este camioncito. ¿Y por qué estamos en Euro Truck? Ya sabéis que cuando pongo el Grand Theft Auto 5, el Euro Truck, vamos a meternos dentro del camión, encender la luz de esta posición y nos vamos de aquí. Mientras nos vamos, os voy contando. Ya sé que cuando me meto en esto es porque hace un señor Cabezón dice, hacemos aquí un señor Cabezón dice, nos doy un poco la chapa. Y ya que últimamente me estaba acostumbrando a traer un señor Cabezón dice por lo menos al mes, estamos ahora en septiembre, toca un nuevo vídeo señor Cabezón dice, nada, pero muy cortito, he elegido una ruta muy corta solamente por eso. También os digo, es el segundo intento, así que voy a intentar recordar todo lo que he dicho en el anterior vídeo, porque por lo que sea no me ha grabado nada del audio, pero ni del juego, ni de mi voz. Entonces algo se me olvidará, porque más que nada fue totalmente improvisado el otro vídeo, al igual que va a ser este, totalmente improvisado, pero con un poco de idea de lo que quería hablaros. Nada, un poquita cosa, va a ser una cosa bastante rápida. Como ya habéis visto, estamos subiendo en el canal World of Warcraft Classic. Hacía muchísimos años que no tocaba ese juego y pues ya tocaba, le echaban falta. Lo que pasa es que ya había, se había modificado tanto, le había pedido tanto el gusto y lleva por lo menos 8 años. Y ahora con el Classic le he volvido a coger el gustillo, le seguiré metiendo horas. Tengo material pregrabado, por eso veréis que hay algún día que comparto vídeo de Ringworld y vídeo de World of Warcraft Classic. O como que lo estoy subiendo más a menudo, pero es porque el día que me pongo, pues grabo 2, 3 vídeos. Algún día antes de trabajar está grabando alguno. Más que nada es un juego que requiere muchas, muchas horas. Ya lo he comentado en algún vídeo del WoW, que un jugador pro, que es un youtuber, yo no lo conocía, le vi y ahora mismo todavía sigo sin conocer, pero un jugador pro pues decía eso, que un jugador ocasional como soy yo de World of Warcraft Classic puede tardar de 4 a 6 meses en subir el juego, echando unas 10-12 horas semanales. Y ya os digo yo que no estoy echando ni 10 ni 12 horas semanales. El día que con suerte puedo echarle, pues eso, 3 vídeos, son aproximadamente como mucho 2 horas y media, 3 horas y media si hago paradas entre vídeo y vídeo y tal, no sé qué. O sea, que tampoco es que le meta demasiadas horas. Pero nada, voy a seguir trayendo al canal World of Warcraft Classic, sí o sí. Le pilla el gustillo. Encima ha traído nueva audiencia al canal, que no es tampoco lo que buscaba, pero porque más que nada voy a hacer leveleo como un noob, nuevo, porque hay muchas cosas que ni me acordaba, que las voy descubriendo y digo, anda, si esto era así, anda, si esto era asado. Y la verdad es que es más que nada por recordar todas las historias, todas las movidas. Por ejemplo, yo que tengo ahora mismo al señor Cabezón, que es un cazador, un hunter, pues a la mascota hay que darle de comer para que esté contenta y furrule mucho mejor. Tienes que andar pendiente de que no se te acabe la munición y cosas del estilo que le dan otra vidilla al World of Warcraft, sin contar que es mucho más difícil. Los que estéis siguiendo World of Warcraft en el canal ya veis que estoy muriendo, yo creo que una vez por capítulo, que soy manquísimo, que me falta un montón de mano, cuando antes con mi hunter iba y podía matarme yo perfectamente tanqueando con una mascota élites, y ahora ni se me pasa por la cabeza y necesito ayuda para ello. Pero sí, voy a seguir subiendo World of Warcraft Classic. Tenía pensado solo probar un mes, pero no, voy a seguir pagando la mensualidad y por lo menos quiero, aunque sea solo los vídeos de leveleo, ir subiendo el leveleo de este hunter. Lo que me da por saco es que ahora mismo se está anunciando, después de pues, que la comunidad española haya pedido, mira, es que ya estamos casi llegando, pues eso, la comunidad española haya pedido un servidor español, ya que solo había inglés, francés, alemán y ruso o algo así, y parece ser que Blizzard ha hecho caso, pero por lo que he leído solamente los PJs que estén en servidores JCJ, o sea los PvP, van a ser los que migren al servidor PvP en español que abran. Venga, voy a reducir un poquillo porque ese coche ya os digo que no me va a dejar pasar. Ahí está. Pues eso, van a ser un servidor que abran. Y yo, el señor Cabezón, por lo que sea, elegí un servidor PvE. Más que nada, como lo iba a subir yo solo, que no lo voy a subir con gente y tal, en un servidor JCJ te pilla un horda que tiene un nivel más alto y te puede amargar la asistencia mientras está subiendo el jugador, el PJ. Entonces no quería que ocurriese eso. Más que nada, si lo voy a estar grabando, quería que fuese un poquito más suave todo lo de la grabación y demás. Entonces, pues por ahí van las cosas, no sé qué voy a hacer. A lo mejor luego me animo y digo, pues pago la migración y migro del servidor inglés en el que estoy subiendo al servidor en español. Quién sabe, son cosas que pueden ocurrir. Pero de principio eso, que World of Warcraft va a seguir habiendo, por lo menos hasta que subamos al nivel 60. Espero que no se me quiten las ganas antes o le pierda el gustillo, lo dudo mucho, pero esperemos que no ocurra eso. Y luego lo dicho, Ringworld, nuestro queridísimo Ringworld. Ringworld no puede faltar en el canal, ya sabéis que Ringworld es la estrella, es el number one de nuestro canal. Por eso no subo en suscriptores, ya sabéis que en suscriptores subimos despacito y sin prisa. A ver, que tengo que cambiar de carril, a ver si es usted tan amable de quitarse y me lo permite. Eso es. Uy, uy, que me frena de golpe. Que luego, pues semáforo en rojo. Mejor, que así puedo rajar un poquito más antes de...
de dejar la mercancía. Pues eso, que Ringworld es the best game, el mejor juego del mundo. Para mí es el mejor juego del mundo. Me diréis, es que este tiene unos gráficos del copón, es que este otro, sí, sí, me parece muy bien todo lo que me digáis, pero como Ringworld para mí no ha habido, hasta día de hoy no ha habido ningún juego. Mira que era súper fan de los Grand Theft Auto, sigo siendo súper fan de los Grand Theft Auto, pero lo que ha marcado Ringworld en mi vida, 800 horas de juego y subiendo, más no sé cuántos vídeos hay en el canal, 700 vídeos en el canal, que sean 600 vídeos de Ringworld, bien a gusto, pero bien a gusto, 550 vídeos de Ringworld. Hay sonoras de Ringworld a las espaldas que llevamos y las que nos quedan, vaya que sí, las que nos quedan. Entonces ahora estamos con el Ringworld Domination, seguramente todo el mes de septiembre seguiremos todavía con el Domination, más que nada porque necesitamos más colonos en ese Ringworld, necesitamos más gente, ir mejorando pues sus armaduras, sus armas y demás para empezar a dominar el planeta. Ya lo habéis dicho en los comentarios y a los que lleguéis en este vídeo o no lo hayáis oído antes, a ver, no vamos a poder tirar todas las bases, todas las facciones, no vamos a poder, tal y como vayamos destruyendo unas pocas van a ir saliendo otras por el mapa, así que va a ser algo imposible. Pero vamos a ir destruyendo facciones, que es de lo que va este Ringworld Domination. Ya tenemos la colonia hecha, ya estamos bastante bien avanzados, de comida vamos muy bien. Nuestros personajes caníbales más o menos se van manteniendo, pero nos hace falta más gente, más colonos que decidan armarse a nuestro lado para ir destruyendo el resto de facciones. Así que va a ser lo siguiente, va a ser lo que hagamos a lo largo de este mes, intentar hacer una colonia más fuerte, no ponerle más defensa, sino traer más gente para defender y sobre todo para atacar. Entonces va a ser la aspiración de Ringworld que tenemos ahora para más adelante, para hacerlo ahora de continuo durante este mes. ¿Se pone en rojo? Sí, se pone en rojo. Pues ahora freno y ya está. Así que ya sabéis, Ringworld va a seguir habiendo. Luego también habéis visto que he subido pues el Storm Chasers este mes. Es el único probando juegos que he subido, el otro ya lo subí el mes anterior. Y todos los meses suelo traer por lo menos uno o algo así. Oye, yo si me dan una clave, ya que tengo ese contrato no escrito con los que me facilitan la clave gratuitamente, ¿por qué no subir, aunque sea solamente un vídeo? Luego ya vemos si es bueno, si es malo, si merece la pena, si no merece la pena, etc, etc, etc. Pero de principio, vamos a poner intermitente, de principio es eso, que algún que otro juego probando juegos vamos a ir trayendo, y si alguno me mereciese la pena, pues a lo mejor hacemos pequeñas historias cortitas. Pequeñas historias cortitas en plan de, por ejemplo, el Storm Chasers me ha gustado, quiero probar a ver qué más me ofrece ese juego. Así que haremos una serie de él, pero muy cortita, en plan de 4 o 5 capítulos, que un día que descanse me voy a poner a grabar esos capítulos. La cosa es un día que descanse, llevaba 12 días sin descansar y he descansado y lo único que está haciendo es jugar al Euro Truck Simulator, conducir por carreteras europeas mientras escuchaba programas de radio, escuchaba música y cosas así. En plan, estaba saturadísimo y he dicho, necesitaba descansar ya que tengo un material pregrabado, arreando un poquito de Euro Truck para desfogar un poquito y tranquilizar la mente. Bueno, más que tranquilizar la mente es no pensar en nada, simplemente en conducir y en descansar conduciendo, que es lo que me interesaba. Y nada más, yo creo que ahora para septiembre simplemente para eso, es un poquito de Ringworld, un poquito de World of Warcraft, lo que queda de mes, porque estamos ya a mitad de mes, va a seguir siendo Ringworld y World of Warcraft. Seguramente deje ya para octubre la serie de Storm Chasers, en cuanto tenga, lo dicho, un poquito de tiempo para dedicarle a grabar Storm Chasers. Y nada más, que vamos a ir a entregar a nuestra ruta. También esto lo voy a comentar rápido antes de llegar, a ver que no se me olvide. Lo dije ya en el anterior vídeo, lo que pasa es que a lo mejor me he expandido un poco más en el anterior vídeo. Ahora va a ser un poquito más corto. Sí, va a ser un poquito más corto. El anterior vídeo ha durado algo más de cuarto de hora. La ruta que elegí, pues lo que ha durado. Y aquí ya estamos llegando. Ya os lo he hablado antes, lo he comentado, lo he dicho en algún comentario. No sé, o solamente lo he pensado y se lo he dicho a algún amigo y demás. Tenía idea de hacer un canal secundario o varios canales secundarios para dedicarlos a otras cosas. En este caso, a ver, ahí, para poder ver el semáforo más que nada, que se ponga en verde y salir hacia adelante. Pero no tengo el tiempo suficiente para ello, pero sí me gustaría hacer un canal secundario dedicado a los vlogs. En este caso a contaros mi vida, a contaros cosas que me vayan ocurriendo. Pues por ejemplo ahora, lo más reciente, por suerte, por todo lo contrario, por desgracia, porque estaba yo aquí. Tengo la cabeza, insisto, estoy muy saturado. Por desgracia, mi pequeño Merche, mi pequeña estrella, tiene problemas mecánicos. Llevo todo el año, todo el año, he ido 4 veces, pero con el mismo problema, el mecánico y haciendo pruebas y demás. Y no conseguimos dar con el error que es y no puedo seguir invirtiendo más pasta en un coche que antes o después me va a dar mucho más problemas. Es un coche clásico, mi Merche. Si no lo habéis visto en Twitter, seguramente hay alguna foto de él. Y si no, lo que haré, los que veáis este vídeo, pues subiré alguna foto del merche, de mi preciado y precioso merche, a Instagram, para que la veáis, más que nada la joyita. Pero no puedo dedicarle más dinero, no puedo gastarme más dinero en seguir intentando buscar la solución del problemilla que tiene, que luego a lo mejor es una bobada, pero hay que ir probando. Lo más básico, que suele ser el error este que tiene, ya lo ha probado el mecánico y ninguna de esas cosas es lo que le está ocurriendo.
Entonces, ahora ya sería todo prueba error. Que hay que probar los que tengo desde mecánica. Yo en mecánica soy bastante nulo. Hay que probar la válvula del ralentí, por ejemplo. Pues ya son ciento y pico dólares de la pieza, más la instalación de mano de obra, tal, no sé qué. Y que luego, vaya, eso no sea lo que soluciona el problema. Pues luego hay que probar la sonda lambda, por lo mismo. La probamos, te gastas 200 pavos, 200 euros o 200 dólares en la pieza y resulta que, vaya, que tampoco es eso. Ya vas a otra, tal. Cuando te quieres dar cuenta, has hecho una inversión de 1.000 dólares o de 1.000 euros para un coche que me costó 1.500 dólares o 1.500 euros. Más o menos el dólar y el euro están ahí muy cercanos. Entonces, por no andar haciendo el cálculo, yo os lo digo en euros. 1.500 euros me costó en su día el merche. Pero no puedo seguir dedicándole más pasta a él hasta que dé con el error. Y por suerte, y dale con por suerte, por desgracia, me va a tocar jubilarlo. Va a tocar al pobre, porque es un abuelete, son 28, 29 años de coche. Me va a tocar jubilarlo, me va a tocar buscarle a alguien que sí pueda dedicarle dinero y tiempo. Sobre todo tiempo, porque un mecánico, alguien que entienda mecánica, es un coche antiguo, o sea, se basa en la mecánica. Va a poder, pues, dedicarle ahí alguien que sepa de mecánica, dedicarle su tiempo para probar cosas, probar piezas, ir por desguaces para buscar las piezas y saber desmontarlas. Claro, yo tengo que ir a mi mecánico y aunque el mecánico coja la pieza del desguace, ya tiene que ir al desguace, desmontarla, apagarla y volver a montarla, claro está. Entonces, como lo del merche no me está saliendo todo lo bien que me hubiese gustado y no puedo dedicarle toda la pasta que me gustaría dedicarle, lo voy a acabar jubilando. Lo voy a vender a alguien que quiera restaurarlo, a alguien que quiera darle vidilla a ese coche. Y voy a coger una patatilla para ir saliendo del paso. Y sería muy buena historia. A ver, antes de entregar el cargamento, sería muy buena historia para dejar para empezar un canal de vlogs y contaros ahí mis historias, mi vida y demás. Pero insisto, me falta el tiempo físico. Intentaré grabarlo, pero no os hagáis ilusiones que a lo mejor lo grabo y no me gusta y luego subo más adelante otra cosa. Y a saber lo que ocurre. Pero sí que me gustaría, tengo la idea desde hace varios meses ahí en la cabeza de hacer un canal de vlogs, pero no el típico bloguero de estos que veis que, pues hoy me he ido a comprar ropa y mirar qué bien me queda o cosas así, no, más en plan de pues, contaros lo que hago, pues ahora me hago un viaje con el coche, ahora me hago un viaje con la moto y de este pueblo, ahora cambio esta pieza de no sé qué o mirar esto de acá, nada, lo que se me vaya ocurriendo, la idea la tengo en la cabeza, la estoy desarrollando. Y a lo mejor empezamos vídeos más adelante con vídeos de ese estilo en un canal secundario. Ahí el señor Cabezón Live o la vida del señor Cabezón, yo qué sé, ya se me ocurre. Ya es que ni el nombre, tengo muchas ideas hasta no para el nombre, pero eso ya quedará más para más adelante. Ahí, tocando el glasón. Pues nada más, el vídeo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya interesado lo que se contaba este señor Cabezón dice de diciembre, iba a decir de septiembre. Si habéis llegado nuevos al canal en este vídeo, que lo veo raro, pero si habéis llegado nuevos al canal en este vídeo, ya sabéis, un gran like, una gran manita arriba, suscribirse y campanita para YouTube, pues sabéis de todos los vídeos, dejarme todo lo que queréis en los comentarios y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!